Yo estoy tomando ahí, pero la verdad es que quiero tener una foto de eso, los sabores de clásica historia. Depende de qué tipo de ginebra y depende de qué tónica. Luego también me gustan las personas, cada uno tenemos unos gustos, pero por ejemplo, un clásico es fermentado para cocinar con cualquier tipo de bebida, o sea, con la ginebra, con el ron, con los cócteles. Y el de naranja es un producto que ha salido relativamente hace poco. Y bueno, también nos da un carácter a otros tipos de bebidas, como puede ser un ron con tónica. Es otro carácter que nos añade a la bebida. Dependiendo del tipo de la persona, si le gusta más amargo, siempre puedes potenciar un poquito más el toque amargo con el bitter. Si solo quieres darle un carácter aromático, con echarle un par de golpes es suficiente. Pero eso a cada uno, el gusto, como le guste, el tipo de destilado que tome o las bebidas que toma, si son más secas o más...